¿Qué tal? Mi nombre es Ramiro Hernández, soy museólogo y docente de primaria. Soy el director del Museo Histórico y Regional Lorenzo Vinter. El museo está ubicado en la esquina de Artigas y Buenos Aires, de la ciudad de General Roca. El museo tiene lo que se llama una muestra permanente que recorre la historia de la ciudad, de la región, pasando por las grandes temáticas de nuestra ciudad y de nuestra zona, que serían los pueblos originarios, la llamada conquista del desierto, la fundación de la ciudad de General Roca, la historia del ferrocarril, el riego y la fruticultura, los inmigrantes y también temáticas más actuales, eso como muestra permanente, y a su vez vamos realizando muestras temáticas según las efemérides de la ciudad y de la Argentina también. Tenemos dos grandes fechas en el museo donde hacemos sendas muestras, digamos, particulares e importantes, que son una el 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos. Siempre hay una temática que plantea el ICOM, el organismo internacional que aglutina a los museos del mundo, y plantea una temática cada año, y nosotros hacemos una muestra referida a la temática de ese año, y la otra gran muestra es para el 1 de septiembre, el aniversario de la ciudad, pero a su vez vamos haciendo muestras para el 25 de mayo, el 9 de julio, el 24 de marzo, el 2 de abril, las efemérides nacionales que nos toca como país. Al ser un museo histórico, atendemos a estas temáticas y vamos haciendo muestras, digamos, temporales. Mi nombre es Carlos Kurzel, soy museólogo de la Escuela Nacional de Museología, que depende de la Comisión de Monumentos, Museos y Lugares Históricos. Y cuando llegué a Roca, después de una larga ausencia, me acerqué al museo. Creo que en general cuando venía a Roca siempre iba al museo. A partir del 2005, 2006, sí, más o menos, ya entré a colaborar en forma bastante intensa, ¿no? Yo generalmente me especializo, porque dentro de la museología uno se especializa, ¿no?, en restauración y conservación. Pero además, como tenemos una orientación histórica, dado que había muchos documentos y cuando se produjo el cambio, digamos, de museo que vino, tomó la municipalidad, comenzamos a hacer el inventario del patrimonio que aparentemente no existía, por lo menos no lo encontramos nunca. Aunque encontramos documentos, digamos, de donaciones, de préstamos, cómo se fue desarrollando, pero la lista, por ejemplo, de los socios primitivos, todas esas cosas las encontramos, pero no, digamos, un inventario, ¿cómo te voy a decir? No voy a decir la palabra legal, pero digamos, donde uno podía acercarse. Ahora en pandemia se ha dado una situación particular donde, al no poder recibir al público, trabajamos mucho con las redes sociales y se comunican, por ejemplo, muchos docentes y nos solicitan imágenes y videos para trabajar virtualmente, como están trabajando también las escuelas. Así que tenemos un Facebook donde vamos subiendo material, donde vamos subiendo historias de Roca. Este año, al cumplir los 70 años, estamos subiendo por capítulos, por decirlo así, lo que es la historia, la rica historia del museo. Y de esta manera vamos también trabajando con gente que nos hace diversas consultas, seguimos recibiendo por ahí donaciones con los protocolos del caso. Trabajando y haciendo un trabajo, si bien no igual a antes de la pandemia, digamos, seguimos con presencia en la comunidad.
aparentemente el museo tiene su origen en, en el Centro de Magisterio Sarmiento, que era una agrupación que, digamos, como estaban todos los maestros, estaban reunidos en eso, y un señor Arenaza propuso, casi en el año 42, por lo menos la noticia que nosotros tenemos, de la creación de un museo. Quedó en stand-by eso, ¿no? Hasta que más o menos en el 49 se define que se iba a hacer un museo. O sea, se junta patrimonio con el préstamo de la gente, interviene, se forma una comisión, una cantidad de cosas, y se pone en funcionamiento al público en el año 1950. El museo funcionó más o menos hasta el año 1956, de forma aparentemente no interrumpida. De allí desaparece la información y recién aparece en el año 74, que si no me equivoco. Se dice, y después encontramos un informe que era en parte oral y en parte escrito, que estuvo en todo el patrimonio, se lo llevó a una casa en la calle 25 de Mayo. Y ahí quedó también, digamos, en custodia, hasta que fue rescatado aparentemente en 1974 por Enrique Rivas, que cumplió funciones en cultura, me parece, de la municipalidad. Cuando interviene, digamos, el comandante Díaz, que se hace cargo de la municipalidad y todo eso, en ese momento se hace un convenio con la provincia por 10 años, que la provincia se hace cargo del museo. También tenemos, recibimos parte del patrimonio del Museo San Miguel. Cuando el Museo San Miguel, digamos, modificaron, decidieron no tener el museo, entonces un grupo, creo, de vecinos de Stefanelli se ocupó de juntar los materiales y quedaron en custodia, están en custodia del Museo Oriente. Mi nombre es Verónica Paniceres, concejal de la ciudad de General Roca y también coordinadora de la Comisión de Estudios Históricos de esta ciudad. En el año 2007, en el momento que logramos que se pasara a manos municipal su administración, se trabajó mucho en la puesta en marcha de la institución. En primer lugar, lo que se hizo fue un relevamiento, un buen inventario, cosa que no existía, para después comenzar con la tarea de la recuperación del patrimonio y revalorización del mismo. Con mucho esfuerzo se lograron, con el aporte de todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, se logró incorporar importante documentación y también muchas maquinarias agrícolas, muchas maquinarias de uso, de prácticas culturales. Llegándose a este resultado, los museos no son solamente un lugar para venir y recorrer, sino que también son un centro cultural, un centro de investigación, en este caso pretendemos serlo, donde trabajamos no solo con lo que se llama patrimonio tangible, sino también con lo que es el patrimonio intangible. En este sentido, lo que son las historias de vida, por ejemplo, que se trabaja en conjunto con la Comisión de Estudios Históricos de la ciudad acá de General Roca, para el 1 de septiembre, lo que es el reconocimiento a vecinos, con entrevistas a vecinos destacados e instituciones. Se prepara, digamos, una charla, un cuestionario, se hace un rescate de lo que es la memoria oral, para la fiesta de la manzana, donde siempre el museo, en conjunto con las otras áreas de la municipalidad, tiene presencia y tiene una muestra en particular en cada fiesta. Se realiza también un trabajo que tiene que ver con el reconocimiento a los productores y a los trabajadores de la fruta.